De Puerto Madero para recibir toda la mercadería que estaba en tránsito o la mercadería que llegaba. También sí. Cabe destacar que en esa época no es como hoy los containers, no, sino que la mercadería venía en bultos, claro, venían bolsas. Y cargaban bolsas. Exactamente. Es muy típico en los cuadros de Quinquela cuando él pintaba sí. las escenas del puerto, que en esa época una bolsa pesaba 150 kilos. Claro. Y se mataban, porque la realidad es esa. Sí. Hasta que después se promulgó una ley protegiendo al obrero donde el máximo era 50 kilos. Ah, mira. Que hasta claro. el día de hoy la bolsa de cemento es 50 kilos. Pero en esa época era lo que venga. Claro. 150 kilos. Y así se mataba. Cargarlo y iban por unas tarimitas de madera, pobres, haciendo peripecias para bajar las cosas eso. Del barco. Exactamente. Descargado todo, así iban a trabajar. Y también la forma de transporte era o con chatas o con vagones. Porque no había otro medio. Después claro, empiezan los camiones, después, mucho exactamente. Después. Pero digamos, es la los primera parte. En el y la 25, 20. Así, porque mi abuelo tenía un camión de mudanzas, ahí en ese año más o menos 25, por ahí, un avanzado. ¿Sí? Un español que vino sin nada, muy joven, y hizo una empresa de mudanza. Sí, eran importados, los primeros camiones que vinieron eran ingleses. Un Austin tenía, me acuerdo. Sí. Por eso, esos procesos fueron graduales, sí. de a poco se fueron dando, y como te decía antes, el puerto Madero quedó obsoleto en poco tiempo. Claro. Sin embargo, se siguió utilizando, pensá que estaban los silos donde se cargaba el grano, sí. pero ya después la operatoria empezó a pasar para Puerto Nuevo, y muchas cosas pasaron al puerto de La Plata, Berizo, Rosario, Bahía Blanca, también. Que es un puerto muy importante. Entonces, de aguas profundas. Exactamente. Entonces el puerto Madero fue quedando relegado. Sí. Hasta que en los años 90 hubo un visionario que dijo, demolámoslo, esto hay que sacarlo acá, y otro dijo, no, veamos qué hacemos, porque las grandes capitales del mundo habían empezado a reciclar sus zonas portuarias. Claro. Entonces transformaron en emprendimientos gastronómicos, en parques, en claro. revalorizaron la arquitectura que todavía, todavía sirve. Todavía servía y podía tener mucho potencial. Claro. Entonces, bueno, esos lugares se reconvirtieron, gracias a Dios. Algunos desaparecieron, estaban todos los silos que eran de chapa, sí. que estaban sobre lo que es la avenida Alicia Morde Justo. Sí. Y bueno, eso se desmanteló. Y se hizo un barrio nuevo. Se hizo un barrio nuevo, el último barrio que se agregó a la capital federal. Características propias, ¿no? Tiene sí. salida directamente al río, claro, todo lo que eran los docks, barco, son claro. lugares de amarra ahora de veleros, de yates, sí. pero bueno, ahí está el origen de toda del crecimiento de la ciudad. Claro. También estaba la aduana, que la es aduana, sí. que la parte de atrás de la Casa Rosada, estuvo la aduana de Taylor, sí. que se demuele justamente para que el puerto pueda crecer, claro. Mira qué paradoja, un edificio sí. que duró escasamente 20 años. Mira qué poco. 1855 y 1870 y pico ya se empieza, ya sacaron, se claro. empieza a rellenar esos terrenos, se empieza a ganar sí. todas esas tierras y la expansión del puerto fue y ahora tremendo. Los excavaron otra vez para hacer el Paseo del Bajo. Exactamente, es una zona que siempre tuvo mucho movimiento. Y también hay un tema con el tema de la fundación de la ciudad, las leyes de India, pero eso no está comprobado porque eso ya se demostró sí. que cuando se fundaron ciudades ya las leyes de India fueron posteriores, fue una recopilación de todo lo que andaba dando vueltas. Claro. Lo que indicaba era que vos tenías que fundar con como los romanos, el cardo y el decumano, los dos ejes. Sí. Entonces a vos te significaba una plaza central que alrededor estaban los poderes claro. en ese momento, el cabildo, que era la parte la legislativa, iglesia, la iglesia, la comisaría. El cabildo y las casas de los exactamente. Entonces, ¿acá qué pasó con Buenos Aires? Fundan la ciudad, sí. pero resulta que un lado le quedó en el agua.
Claro. Porque el fuerte estaba montado sobre el agua. Sobre el agua. Es como que le quedó la ciudad corta. Sí. Y una vez Clorindo Testa, un gran arquitecto argentino, dijo que Buenos Aires fue ganando terreno para recuperar la parte que le faltaba. Vos fijate que detrás de la Casa Rosada ganamos metros, metros y metros. Sí. Para llegar a lo que es hoy este, Puerto Madero. Sí. Toda esa zona es ganada al río. Todo, todo. Y todas las sucesivas ensanches y demoliciones que hubo en la ciudad fueron a parar ahí. Claro. Y el río está generoso, que seguimos teniendo río, pero... Pero hay gran parte, medio río rellenado. Acá en esta costa de la zona también. Sí, nosotros somos el mejor ejemplo de cómo creció el límite de la ciudad. Ganaron, hay uno que yo conozco, uno que se ocupó de todos los rellenos de la costa, que es un conquistador pacífico. Conquistó tierras para el municipio, decía, pero pacíficamente, ¿no? Claro. No hubo ninguna guerra. Llevaban los camiones y rellenaban. Iban volcando y después tierra. Tierra, claro, claro. Así es lo que creció la Argentina. Con tanto campo que hay para atrás y tanta tierra que hay. Y pero el tema es que todo se concentraba acá por ser la capital, claro, este, económica, financiera. Todo pasaba por acá. Y todo pasaba por acá. Sí. Por eso tanta concentración de industrias como hubo. ¿Este qué es? Eso es Alpargatas, es el primer edificio de Alpargatas que está existente todavía. ¿El Monte de Oca, la calle? No, eso es Avenida Patricios y Olavarría. Ah, Patricios y Olavarría, es claro, una esquina de tango. Exactamente. ¿No? Hoy está abandonado, iban a reciclarlo. Enfrente, el otro edificio, es el edificio que hicieron unos loft, que lo pusieron Molina Ciudad porque... Alpargatas tenían toda una serie de almanaques que los hacían Molina Campos. Sí, 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 sí. Molina Campos era un pintor costumbrista. Sí, estuvimos hablando de él muchas veces. Y entonces, en honor a Molina Campos, le pusieron Molina Ciudad al edificio. Ah, mira. El edificio. Esas son las fotos del interior del edificio, con esas columnas hongo, esas columnas de hormigón, sí, que permitían mayor superficie y mayor peso. Claro. Porque pensás que estas máquinas que estaban acá eran pesadas. Muy pesadas. Mucho hierro. Era una hilandería muy compleja, con muchos usos, máquinas gansaderas. Claro. Entonces esas máquinas... Acá en esta zona hubo muchas hilanderías, sí, también. Sí. Acá cerquita en la calle Melo, que se transformó, claro, en loft. Melo y... Ah, la fábrica Luque. Exactamente. Sí, pero más atrás, más para Munro... Ah, sí, claro, estaba la fábrica con ese emprendimiento de Slotman. Y en ese tiempo pusieron la escuela fábrica, que fue... Una decisión del gobierno de Perón de preparar mano de obra capacitada, claro, para ese desarrollo industrial. Entonces, sobre una fábrica hicieron la escuela fábrica montada con talleres, con telares y equipamiento textil que puso este Slotman. Preparándonos para los futuros. Un emprendimiento muy bueno, claro. Empleados que iban a entrar. Los becaban a los chicos, los traían, tenían un micro. Les daban de comer, de lavar la ropa, todo. Y eso estaba además enlazado con... Iban con los barcos remontando el Paraná, donde estaba la escuela de grumetes y de suboficiales, hacían sus viajes de instrucción hasta el charco. Ahí estaban, traían el algodón, lo traían en los barcos, o sea, todo en el proceso de enseñanza era. Y lo traían acá lo hilaban, y hacían delantales y ropa de trabajo para todos esos aprendices también. Era un circuito de aprendices. Estaba pensado para fomentar no solamente la parte, digamos, comercial, sino toda la parte, digamos, de oficios. De oficios, sí. De oficios. Así que me pareció un proyecto ideal y muy bueno, que después se cortó, ¿no? Con los años. Sí, después llegaron las escuelas de educación técnica, la CENET. Claro. Hasta la década del 90 que... Que la sacaron. Sí. Pero muy bien pensado. Bueno, tenés, ese ejemplo, por ejemplo, es Quilmes. Mirá lo que es la extensión y los diferentes tipos de edificios que tuvo, ¿no? Pasando por todo tipo de arquitectura. Arquitectura ladrillera, de hormigón. Todo, ¿no? Un imperio. Todo convivía, porque empezó en 1890. Claro. Otto Bemberg empieza, sí, con la fábrica. Y cómo a través del tiempo iban cambiando los gustos, iban cambiando las formas. Claro. Pero siempre en el mismo lugar. Y sigue estando ahí. Y sigue estando. Sigue estando. Sí, sí, sí. Acá había una... distribuidora de Quilmes. ¿Dónde está? ¿El norte? El norte. Bueno, yo sigo diciendo norte. Claro, Carrefour. Un supermercado. Supermercado. Claro, Carrefour. Pero ahí estaba. Melo y ahí hay un Melo. Historiador que está buscando fotos de esta planta de Quilmes. Entraba el tranvía ahí. Sí. Eso me lo contaba el tío de mi señor. Entraba el tranvía. Sí, estaba hasta hace pocos años. Estaba se veían las vías. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Sí, estamos en una zona
también muy fabril. Muy fabril, Fabrida, porque son los suburbios de la capital. Exactamente. Se iniciaron así, como sí. Suburbios de la capital, facilitaba el transporte hacia el puerto. Y después, bueno, a medida que avanzan los medios de transporte. Sí, también influyó mucho, que lo hablaron el otro día de ustedes en el programa, la General Paz. La General Paz también. La General Paz fue un importante nodo de unión. De unión total. Porque claro. Se hizo una vía rápida. Claro. Y eso, mira, por ejemplo, la Philips, que sí. Era gigante, acá sí, en Saavedra. Sí, sí, sí. Sí. Y una, podía moverse fácil con la General cual. Paz. Claro. Todo eso favoreció al crecimiento y al desarrollo de otras empresas. Claro, y hablando de la industria del cine, que ya la conocemos bien, muchas veces lo mencionamos, lo mismo hicieron en la radio, hicieron la primera industria del cine sonoro en Munro. Uh-huh. Ellos compraron en el año 30, buscaban un terreno, una propiedad que estuviera cercana a la capital y que un lugar que no hubiera ruido, muy silencioso, tipo rural, porque no había todo lo que es la acustización de hoy. Entonces compraron en Munro y ahí hicieron su planta industrial. Y todavía, para algunas veces, había un carpintero que estaba enfrente y le pagaba la zona de trabajo para que no haga ruido cuando ellos filmaban. Claro, para no interfiera. Claro, por el sonido. Pero eso era un criterio para instalar la planta industrial, porque era grande también. Como las cámaras de filmación eran enormes, no las podían desplazar. Sí, los sets de filmación eran gigantes, eran hangares. Claro, tenían que hacer, ocupaban a mucha gente, muchos artesanos, carpinteros, yeseros, todos esos que hacían los edificios con tanto firulete, que después se dejaron de hacerlo, se empleó el cine para hacer las escenografías, porque no podían trasladarse como ahora que filman claro. Con el telefonito, ¿no? Entonces, eso necesitaba mucho lugar y tenía habitualmente 500 personas trabajando en el inicio de una película. Sí, hay decorados que vos crees que son reales. Claro, ¿no? Hicieron Teatro Colón, no el Senado, hicieron todo a escala, adentro de los estudios. Y esa era la forma industrial de la época, ¿no? Por eso había tanto trabajo y por eso ahora falta trabajo. Claro, se fueron reconvirtiendo y cosas que, procesos productivos que desaparecieron. Claro. También se habla que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías porque se vienen otros cambios. Otros cambios mucho más. Y mucha gente, si no se adapta a eso, también va a quedar fuera del mercado laboral. Claro, porque no hay reemplazo para tanta gente que no está capacitada. Hoy necesita mucha capacitación o mucha creatividad. Porque los servicios siempre hacen falta, por ejemplo, peluquera, manicura, las artes, todo eso hace falta. Sí, pero, no estas fábricas que empleaban tanta gente y que de golpe se reducen, porque 1.500, la tecnología 2.000 permite, personas, 3.000 claro, personas. Con 100 personas, entonces, es apretar un botón. Claro. Entonces ahí yo ya. Me acuerdo hace varios años cuando hice el primer libro de Munro que entré a la fábrica Bayer, que en ese momento era la más moderna que tenía en el mundo, que está sobre la Panamericana. La colectora. Claro, ocupa un espacio muy importante. Yo creo que son por lo menos 4 manzanas de terreno sí. De una antigua quinta. Y me acuerdo que fui, que entré y desde ahí caminé unos 200 metros por lo menos, por el jardín, todo. Y no vi una persona. Era todo automático. Te recibí, me recibió una persona. No sé si era gerente de relaciones, con relaciones públicas, a nivel gerencial. Me recibió ella, era una mujer, hizo el café, todo, no había más personas. Con el doctor los tiempos, no estaba acostumbrado que el secretario, claro. Que el portero, que el asistente que te traía el café. Y de eso hace casi 20 años. Ahora que nombraste lo de las fábricas, me acuerdo todo lo que era el eje de Libertador, ¿no? Todas las empresas farmacéuticas que estaban ahí. En Libertador, Geniol, claro. Geniol, estaba Gillette, sí, estaba claro. Atma, bueno, Atma no, pero digamos, era todo era una, muchas fábricas. Masone, el Instituto Masone. Muchas eran fábricas. Todas fábricas farmacológicas. Claro. Toda esa zona era como que, yo siempre digo, como la Warnes, ¿viste? Los sí, repuestos. Sí, sí, pero todo. Eran zonas donde se desarrollaba. Temática, exactamente, bueno, un tipo de estaban industria. Estaban los textiles, como estaban. Tal cual. Los también porque eso favorecía, yo creo que
la distribución, claro, todo eso. Y cosas relacionadas. Sí. Muy interesante. Bueno, ya estamos más o menos sobre la hora, ¿no es cierto, Rodolfo? Ah, bien, no, todavía tenemos un ratito más. Así que mira cuántas industrias. Y ahora las grandes, las empresas que llevan más espacio, que son los que hacen montaje de automóviles, esos son los que necesitan más espacio. Claro, ¿no? Toda esa gente se fue a zona norte. Claro, zona norte, Ford, más todo. Más en la zona Pacheco, de la toda esa claro. Zona. Pero vos fíjate que está pasando una cosa curiosa. Digamos, si bien no son industrias que echan humo, digamos, de chimeneas, como se le dice, tenés toda la parte de oficinas, porque sea un fenómeno curioso, hacia los años 90, cuando la gente empieza a descubrir que los country no solamente son para fin de semana, sino para vivienda permanente, claro, pasa que esta gente tiene que volver a trabajar al centro. Claro. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Van abandonando lugares característicos como ser microcentro, ser Puerto Madero, o mismo toda la zona... Digamos, toda la capital. Toda la capital, y empiezan a venir a zona norte. Fíjate, yo vivo acá enfrente al DOT. Sí. Fíjate todo el enclave que hicieron ahora el edificio de Coca-Cola. Sí. Hay varios edificios institucionales que están haciendo por ahí, porque a esa gente le queda mucho más cómodo venir de la Panamericana y llegar a estos lugares. Claro. También se desarrolló Martínez, San Isidro. Hay muchas oficinas sobre en el zona norte de la Panamericana. Exactamente. Está lleno de oficinas. Ese es un fenómeno de estos últimos 20 años. Claro. Que antes eran lugares residenciales con baja densidad. Y ahora se transformaron en... Bueno, Florida está cambiando todo. Donde estaba Citer y Barra. Sí, también. Ahí es el Parlamento. Hicieron viviendas. Ahora, ¿sí? Viviendas y oficinas. Ahí como un uso mixto. Claro. Pero esa zona se está revalorizando porque... Por la cercanía de todo, de salir, claro. Claro, pues son nodos de... Y todo el parque industrial de Pilar, que llevó muchísima gente a vivir y muchas empresas ahí, ¿no? Sí, también por las facilidades que le dan para instalar las empresas... Tenían incentivos económicos para que las empresas... Y porque no podían convivir las industrias. No, porque acá, aparte de lo que te decía antes, el código de edificación ya no permitía que hubiera un uso donde había viviendas, como creció tanta la población alrededor de la fábrica, resulta que la salir fábrica, los camiones, todo, se hacía muy engorroso. Lo que generó el lugar, al final terminó siendo un motivo... Pasó que la acá fábrica, con Atanor. Claro. Que Atanor fue de las primeras industrias y tenía al lado del ferrocarril, y el ferrocarril tenía una entrada... directo a la fábrica exclusiva, y la gente compró los terrenos, era todo campo cuando se instaló Atanor también junto con Lumito en 1931, por ahí vino. La gente compró para vivir cerca de su trabajo, pero después como era tóxico, empezaron a protestar para que se vaya porque los intoxicaba. Y ahí decís, ¿quién estuvo primero, la fábrica, la gente? Y ahí empieza toda una controversia. Una controversia porque vinieron a vivir por el trabajo. Exacto. Pues el trabajo los perjudicaba. Y tuvo que irse la fábrica. Una fábrica enorme. Sí, pasó muchos ejemplos así. Así era común, claro. Metalúrgicas o también procesos que, digamos, eran nocivos. Nocivos. Pero claro, cuando recién esa fábrica llegaron era todo no había abierto. No había nada. Esa es la evolución. Exacto. De ciudades no planificadas. Y después viene el problema de la reconversión de todo ese espacio. Claro. Porque muchas veces lo que se hacía era demoler. Sí. Y otras veces con un criterio un poco más... inteligente, sí. Decían, bueno, estos son edificios que pueden ser para uso de vivienda o para uso cultural. Claro. Entonces se le buscaba la manera de reinterpretar esa arquitectura. Claro. Siempre lo que se dice en estos casos cuando se recicla un edificio es poder tomar conciencia de lo que era, ¿no? Claro. Porque muchas veces se deja una fachada y no se cuenta la historia de ese edificio, eso lo hablamos la vez pasada. Sí, hay que contarlo. Hay que saber, porque las generaciones nuevas no saben lo que no fue. Saben, y cómo fue un factor de progreso y cómo esa fábrica marcó la historia de ese lugar. Claro. No solamente dejar una fachada y decir, bueno, acá eran los bizcochos Canales. No, bueno. Pero que marcar es toda una historia, porque Canales estuvo en las mesas de todas las familias argentinas. Por eso, pero como va pasando el tiempo y la gente ya no conoce esas historias, ya... es bueno cuando se reciclan esos edificios dejar algo que mencione lo que eso fue para la memoria colectiva. Y bueno, desde acá le hacemos llegar estas ideas para los que diseñan las nuevas ciudades, que piensen que no nos dejen huérfanos de historia, porque eso es parte de la persona. Bueno, ya tenemos un avance importante con que no la demolieron. Claro. Por lo menos, y bueno, pasamos a la etapa de revalorizar el patrimonio. Eso es positivo, claro. Pero darle una cuota de decir, bueno, ok, no solamente es el edificio, sino
contar, mostrar qué fue lo que hacía esa fábrica y cuán importante era para esa población. Hay que saber de dónde venimos, cómo era el lugar, que no empezó todo cuando llegamos nosotros, sino que hubo gente antes que merece buena memoria. Lo costoso que fue en esas épocas también merece ese esfuerzo para llegar a donde estamos. Fue sangre, sudor y lágrimas muchas veces. Sí, la verdad que sí. Y eso merece un respeto. En la son historias de vida. Y cuando vos hablas con la gente, todos te dicen: gracias a la fábrica pudo ser mi casa, gracias a la fábrica mi hijo pudo ir al colegio. Claro. Y bueno, se habla con mucho cariño de esas cosas, porque si bien era sacrificado. Sí. Entonces hay que hacerlo. Exacto. Bueno, ya estamos ahí cerrando este programa tan interesante y les agradecemos a todos. Muy interesante, muy rico todo lo que contaste y las fotos. Así que lindo programa, gracias Rodolfo, Mario y todo el equipo que ayuda. Y acá estamos y siempre los esperamos, y a la gente que le gustaría acompañarnos auspiciando, también es muy interesante acompañar estos buenos homenajes a la memoria de los argentinos. Hay un aviso acá. Ah, mira, que no lo pusimos antes. El lunes 16 de diciembre se hace el concierto judío-cristiano. Mira qué interesante, con la Orquesta San Ignacio y los solistas y coro de Buenos Aires Lírico. En la parroquia San Ignacio de Loyola, una de las primeras iglesias de Buenos Aires, en San Telmo. Así que invita a todos, es libre y gratuito, el lunes 16 de diciembre a las 20. Bueno. Un aviso interesante. Bueno, muy bien, terminamos acá y nos vemos en otro programa. Nos gracias. Gracias.